pienso siempre en ella, no se iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, no se iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes. Ya han pasado las Navidades, han pasado los Reyes, han pasado todos esos días festivos y bueno, ya algunos ya tienen recogidos todos los adornos navideños, aunque no todos los tenemos recogidos. Bueno, nos pondremos manos a la obra en cuanto se pueda y nosotros vamos a continuar con nuestro espacio que va en esta línea, ¿no? De unos programas divertido, alegre, informativo y también pues un poquito de todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con los temas de actualidad, y es que en Marbella hace menos de un mes abrieron un establecimiento nuevo que ya pertenece a muchos otros restaurantes porque llevan ya más de 20 años y se trata de Lateral. Pues han abierto en el casco antiguo ahí por la Plaza de los Naranjos de Marbella y hemos estado allí para degustar esa exquisita gastronomía porque también va basada en lo que es la comida mediterránea y en las tapas o pincho, como lo queráis llamar, y la verdad es que tienen cosas muy exquisitas como una tortilla que está súper jugosa, buenísima, y muchos otros platos. Hemos probado alguno de ellos, claro, en un día. No es tampoco plan de atiborrarse cuando queremos ahora hacer un poquito de dieta, pero con una cocina muy sana. Tiene muchas empresas y por Málaga también, y además están en expansión, abriendo restaurantes y bueno, pues con una decoración estupenda, un ambiente exquisito, y nos han contado el concepto, así que tenemos una entrevista con doña Mercedes, que es la directora, y que nos va a hablar un poquito más, nos va a ampliar esta información, y también vamos a hablar de la decoración, porque la decoración también es preciosa. Lo vemos en estas imágenes. Hoy estamos en el casco antiguo de Marbella. Este lugar fue una farmacia en otra época. Ahora se ha convertido en un restaurante muy bonito. Se llama El Lateral. Está justo en la Plaza de los Naranjos, que todo el mundo conocéis. Vamos a hablar con Mercedes Moraleda, que nos vas a definir el concepto de la gastronomía y también vamos a enfocar parte de la decoración de este lugar. Yo creo que le ha quedado muy bonito y bueno, tenemos por Marbella esta montera que desde arriba se ve una vista extraordinaria. Bueno, pues a ver cómo nos define este sitio Mercedes Moraleda, y tiene una carta muy extensa que yo ya le he echado un vistazo, y además de estar abierto también para el desayuno, pues cuentan con una tapa muy pero que muy exquisita. Y me ha gustado porque también para el maridaje y esos caldos también que han pensado en la zona de Málaga, que es donde nos encontramos, en la provincia de Málaga. Bueno, pues han pensado en todo. Hablamos ahora con doña Mercedes Moraleda, directora del Lateral. Hablamos con doña Mercedes Moraleda, que ella nos ha presentado el concepto del restaurante. Hemos hecho una visita previa para conocer un poquito más cómo está todo redecorado, y la verdad es que nos encanta, incluso la palmera que tenemos de escenario atrás, que está hecho por un diseñador y que le da esto un ambiente como muy de costa, como muy caribeño también. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, ¿qué tal? Me gustaría que me contaras un poquito cómo ha sido elegir el sitio, cómo ha sido pues formar este equipo y montar este restaurante que ya está abierto al público desde hace ya un mes más o menos. Sí, tres semanitas. ¿Cómo fue todo este proyecto de ustedes? Bueno, pues Marbella nos hacía especial ilusión dentro del grupo, es un grupo que llevamos funcionando 23 años ya. Y originariamente empezamos en Madrid, luego en el momento de la expansión tendíamos mucho al sur, Andalucía, y uno de los objetivos claros era Marbella. Y hace ya pues prácticamente un año y medio nos surgió la opción de este edificio, que era emblemático, una zona maravillosa. Nos enamoramos del edificio, que en ese momento estaba en plena rehabilitación, porque era un edificio que estaba en ruina en ese momento. Lo reservamos y ha sido trabajar desde entonces hasta conseguir esto. La verdad, muy ilusionados y muy contentos. Esto fue una farmacia, había hecho aquí una pócima mágica
para ver ahora la puesta en escena. Exacto, como las de Obelix, ¿no? una maravilla. Con un envoltorio tan bueno, la verdad es que es más fácil, claro. Al final, toda la parte de interiorismo nos ha ayudado Cousy, un estudio de interiorismo con el que trabajamos mucho, pero siempre ayuda mucho tener un envoltorio como es este edificio y una ubicación como esta tan maravillosa, claro. Estamos hablando del pleno centro de Marbella, porque aquí todas, bueno, las personas que yo conozco que son de Marbella, que son pocas, esto era la vida, esto era el centro, esto era Marbella realmente, lo otro no existía, ¿no? Entonces está en el núcleo de todo el centro de Marbella. Sí, es una maravilla, el entorno, como digo, nos enamoró. Yo además lo conocía, he venido aquí de pequeña. Esta plaza yo creo que es emblemática para todo el mundo, y cuando nos surgió esta oportunidad y un edificio tan especial, ni lo dudamos. Ha sido largo conseguir, ha sido un proyecto probablemente el más largo de la cadena, pero merece la pena el resultado, probablemente el más bonito también. Y un equipo de profesionales muy bueno para lograr esta maravilla. Y ya me gustaría conocer y darle a conocer a nuestros telespectadores el tipo de gastronomía que vais a tener, ¿en qué línea? ¿La de los demás sitios que tenéis? ¿O aquí habéis puesto unos platos más, habéis introducido, que he visto, Málaga también en vuestros caldos? Cuéntame un poquito cuál es el concepto. Nosotros, el concepto en principio es prácticamente el mismo como base en todos los restaurantes de la cadena. Al final es una cadena, no es franquicia, son restaurantes propios. Es un concepto más basado en raciones, pinchos, modelo para compartir, más que una hostelería seria de primero, segundo y postre. Y lo que sí hacemos en cada ciudad nueva es intentar adaptar un poco, hacer un guiño a cada una de las ciudades, pues tanto en la parte de gastronomía, con tres o cuatro especialidades que solo hay en ese local, o con alguna bebida de la zona, algún vino de la zona, etcétera. Entonces tenemos una base común y luego una adaptación pequeña, un guiño a cada nueva ubicación. En Andalucía estamos muy acostumbrados también a las tapas. Yo he echado un vistazo y tenéis también vuestra carta incluida, las tapas, que te tomas una tapita con un vinito y te vas nuevo. Esa es la idea, sí. Yo también va a ser un referente, ya que por la zona que estamos y por lo que he visto, porque ya he saludado a amigos, que ya es un punto de encuentro, de si, bueno, reunimos en el lateral para vernos, para alguna gestión y tal. Entonces es un sitio también donde se van a hacer negocio otros empresarios, porque ya lo estamos viendo cómo está funcionando. Pues eso es maravilloso. Yo creo que el estar unidos, el que una ciudad te acoja y que tú puedas sumar y aportar algo, es maravilloso. Y luego es verdad que el concepto de tener abierto todo el día, tanto cocina como el espacio, los distintos rincones, siempre buscamos, aparte de comer y beber, una experiencia un poquito más allá. Entonces sí nos interesa que sea un lugar más o menos emblemático, pero sobre todo un sitio donde la gente se encuentra a gusto y pueda venir en cualquier momento del día. Bueno, mencióname alguno de esos platos de la carta, que ya nos van dando hambre, a ver que se nos abra boca. ¿Qué platos te recomendarías del lugar? Bueno, os tengo que recomendar las especialidades de aquí, que son unos taquitos de salchichón de Ronda, aliñados tal, que para mi gusto es de los mejores, unos taquitos de rosada también. Aquí tenemos una pizza específica de gambas de cristal, una creación de Cristina Franco, nuestra chef ejecutiva, y luego, bueno, los básicos de lateral, las croquetas, a mí prácticamente es de lo que más me gusta de la carta, me encantan, el pincho de tortilla, tenemos otros guiños, ceviches, nigiris, hay un poquito de todo, es una carta variada y divertida, yo creo que divertida. Está diseñado, por lo que hemos visto en el recorrido que has hecho de guía, muy bien, lo hemos dado todo, en dos partes. Tenemos esta parte de abajo donde estamos con la barra, pero luego hay una parte muy cookie arriba que me ha gustado mucho, porque incluso los asientos son boletus, sí. O representa, ¿no? O sea, me parece, ¿no? Efectivamente. Hemos intentado diferenciar las dos zonas del restaurante. Aquí abajo son todo mesas bajas y sillas, igual que la parte de la terraza. Y arriba, cuando tenemos espacio en nuestros restaurantes, intentamos hacer una zona siempre de banquetas y mesas altas donde puedes comer, pero invita también a tomar una copa, a hacer un evento privado, a reservar, bueno, crear un poco, como te decía antes, rincones distintos y momentos distintos del día o de la noche. Vamos a contar nada más para que la gente venga a verlo. Ojalá. Porque yo creo que mejor verlo en vivo y en directo que contarlo. Es verdad, es una experiencia única la que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Mercedes. Enhorabuena. Gracias a todo el equipo de lateral y seguro que vais a tener mucho éxito. Ojalá. Gracias a vosotros por venir y esperamos veros aquí a todos. Gracias.
Bueno, esta semana, aparte de un reportaje que tenemos en Galicia muy bonito, en Ogrove, teníamos también de la Cofradía del Centollo, teníamos pendiente de ponerte el reportaje completo y ya esta semana sí va a ser posible. Pero antes nos vamos a centrar también a los negocios y empresarios de aquí de Marbella, Puerto Banús, San Pedro, la Costa del Sol. Y es que la verdad es que nos encanta la gastronomía, ya es cultura, porque desde que había otros países, aquí en Marbella, por ejemplo, ¿no?, que hay tantísima diversidad y es una ciudad tan cosmopolita que hay de todo, pues la verdad es que tenemos muchísimos restaurantes y cada uno pues te oferta pues una cosa distinta, diferente, que vamos a lo mejor desde un restaurante italiano a uno vietnamita o peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que aquí tenemos la oportunidad, sin viajar, sin tener que coger apenas el coche, pues tenemos muy a la mano mucha oferta, ¿no?, para sentirnos pues en otro país degustando esa gastronomía. Y vamos con esa cultura gastronómica que nos ofrece también otro de los restaurantes que hemos visitado durante el año pasado con mucha frecuencia, y este año que ha comenzado ya, el 2020, queríamos también pues felicitarlo para el año nuevo, y nos hemos acercado, además tenía para dar la bienvenida al año una fiesta también con música en vivo y en directo, y hemos disfrutado también pues de la típica cocina también italiana, aunque se basa en muchos platos, pero nosotros, ya que vamos a un italiano, pues yo me gusta pedirme mi plato de pasta o una buena pizza, ¿por qué no? Bueno, pues ahí lo tenemos, y luego a bailar un poquito, a mover el esqueleto para quemar un poquito de calorías. Bueno, no sé yo si ese baile me habrá quemado muchas calorías. Vamos con este tema ahora desde Puerto Banús. Vamos a saludar a Lara, que nos encanta, y bueno, no estaba su madre, Luchina, que le deseamos una pronta mejoría, y qué bueno que ha sido una cosita light, una cosita leve, pero le mandamos un beso también a todo el equipo de Gold Celebrity. Bueno, fijaros, aquí en año nuevo, el 2020, este año maravilloso, que bueno, hay gente que le encanta la cifra. A ver, Gold Celebrity, ¿cuáles son sus proyectos, sus planes? ¿Y se van a cambiar algo de la carta? ¿Qué nos puede contar para este nuevo año, Lara? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo dirías, resumirías cómo fue el año pasado y qué cambio vais a hacer en Gold Celebrity este año? El año pasado ha sido muy bien, estamos muy contentos, hemos tenido una buena temporada y la hemos cerrada con una fiesta que habéis venido también vosotros. Y ahora nada, para el nuevo año vamos a ver, tenemos muchos cambios de comida también, hacer algo de un poquito más especial, de tradicional mezclado con el tradicional, con las novedades. Estamos, el chef, mi tío, está ya estudiando todo el menú, vamos a cambiar la carta y vamos a hacer algo bonito, intentamos de hacerlo por lo menos como siempre. Ya me irás contando esos cambios, pero sí que es verdad que aquí tenéis platos tradicionales que no podéis cambiar. No, eso no, claro, eso no son la base, ¿sabes? Pero también de renovarse no es tan mal, ¿sabes? Porque siempre la misma cosa, pero mezclar la tradición con el nuevo es también una cosa que llama la atención, y sobre todo el estómago. Sí, es verdad que es uno de los restaurantes privilegiados en la línea de cocina mediterránea italiana, que tenéis la parte artesana y este gran pizzero que es también de la familia, y que me encanta vuestras pizzas, que son excepcionales, aparte de esos platos que hemos probado también. Sí, aunque también la pizza, hemos cambiado la masa el año hace poco, que ahora tiene una levadura de 36 horas, entonces es muy ligera, pero tiene un sabor increíble. Yo no como tan mucha pizza, pero esa me encanta. Sí, que estamos en Puerto Banús, que aquí os podéis tomar unas ostras, una langosta o un plato de pasta. Hay un montón de cosas en la carta maravillosa. Quiero desearos a ti, a toda la familia, a tu madre Luchina, tu tío, a todos, que tengáis un feliz año nuevo, ya que no hemos tenido tiempo de saludarnos antes en este año, pero teníamos que venir, una visita obligada. No sé si vais a seguir con las fiestas temáticas, teniendo música de vez en cuando. Sí, ahora en marzo vamos, ahora hoy el último día que lo haremos, pero en marzo vamos a otra vez a hacer cada dos semanas, cada semana, vamos a ver los planes. Me contarás, Lara. Felicidades por todo este año, que os espera mucho éxito. Gracias. Gracias, igualmente, un saludo. Vamos a ser felices los cuatro y agrandamos el barrio.
hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Si conmigo te quedas, por fin, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices. Somos felices los cuatro. No importa el que dirán, somos así. Así baila mi gente. Y siempre que se va, regresa a mí. Por fin bailan cuatro. No importa el que dirán, somos tal para cual. La cabeza se enciende, no miro para ti. La tarde es más bella y voy a festejar eso tan rico. Rico, tan rico, mamita. Ya estoy ando con un soltero y en mamita. Tengo mis manos y me encuentro solito. Cualquiera de estos días yo te haré la visita. Atención, que bien se escucha mi freno. Te voy a quitar vestido y baja presión. Por montón, para darle el duro el vacilo. Estoy alegre y vale más tu mío que está sabroso. Esto se escucha pegajoso, todo el mundo está gozando y yo también me lo gozo. Sin pausa, aquí bailando salsa, ¿sí? Bailando salsa, ¿sí? Ajá. Esta canción no tiene coro, pero ve que te va a gustar. Siente el meque, que esta es salsa loca con un poco de guateque. Métete, a ver si lo hace como lo hago yo. Y todo el mundo bailando, que es gay. Esta gozada se está contagiosa. Y como loco, todo el mundo se la goza. Sube el volumen, que la vaina está sabrosa. Y que lo que es, que lo que es. Esta gozada se está contagiosa. Y como loco, todo el mundo se la goza. Sube el volumen, que la vaina está sabrosa. Y que lo que es. Esta canción no tiene coro, pero ve, que te va a gustar, que te va a gustar, que te va a gustar, lo juro con mi madre, que yo ve, que te va a gustar, que te va a gustar, ajá. Esta canción no tiene coro, pero ve, que te va a gustar, que te va a gustar, que te va a gustar, lo juro con mi madre, que yo ve, que te va a gustar, que te va a gustar, ajá. Sube, déjate caer pa' lo hondo. Ahora para un lado y ahora para el otro. Y ahora sube. Déjate caer pa' lo hondo. Y que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Y no sé yo, pero tú. Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Que lo que, camina, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que.
que te va a gustar, que te va a gustar. Yo te lo juro por mi madre que yo sé que te va a gustar, que te va a gustar, ajá. Que esta canción no tiene coro, pero sé que te va a gustar, que te va a gustar, que te va a gustar. Yo te lo juro por mi madre que yo sé que te va a gustar, que te va a gustar, ajá. ¿Y qué lo que? Así se baila ahí. Ya está bajando el espagueti. Eso es bueno. Bueno, pues ya que estamos ahí en Puerto Banús, digo, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a seguir saludando a amigos empresarios. Y esto también va como noticia, porque hay un restaurante muy conocido en primera línea también de los barcos, que es La Papandela, regentado por Lucía, que es también una persona que queremos muchísimo, se da a querer, tiene un carácter, una forma de ser que realmente transmite muchísimo. Y nosotros le hemos dado la bienvenida, y ella a nosotros, porque ha sido, ¿verdad?, como una fusión, hemos fusionado allí y hemos degustado también unos platos exquisitos que tiene dentro también de su carta de gastronomía. Pero ahora pues se cierra para hacer reforma. Ya sabéis que en una casa también siempre hay cositas que hay que ir haciendo, porque claro, las casas también se deterioran, nosotros también tenemos también que hacer cositas, bueno, en fin, que hay que tener un mantenimiento. Y ellos, aunque el restaurante estaba muy bien, pero bueno, pues ellos quieren cerrar para hacerle limpieza general, una reformita, y va a quedar precioso, porque Emma está contando los proyectos y va a quedar todo en la línea, pero muy bonito. Y bueno, pues le hemos hecho una entrevista para que nos hable Lucía también cuando abre y se va a cambiar algunos platos ya para la nueva temporada. Ella misma nos lo dice. Bueno, hemos querido saber cómo han empezado el año, pues los empresarios con más soleras aquí de Marbella. Así que hemos venido a Puerto Banús, donde está, bueno, tan conocido el restaurante de La Papandela. Y Lucía creo que también ha tenido un fin de año movidito, con mucha alegría. Y bueno, vamos a ver qué le ha pedido este 2020 y las novedades que nos va a presentar para este año. Lucía, feliz 2020. Feliz año a vosotros también, Elena, a todos. Aprovecho para felicitar el año a todos los amigos.
Bueno, ha habido mucha alegría para despedir 2019, ¿no? Esa ha sido una despedida alegre. Como siempre nosotros en la papardela siempre nos preparamos con mucha alegría para despedir, porque siempre estamos agradecidos por lo que hemos vivido, lo que lo ha traído el año que se va, y por supuesto la alegría para recibir el nuevo año que empieza, sea como sea, hay que estar preparado. Entonces en la papardela siempre con mucha alegría, lo hemos pasado muy bien, todavía algunos de nosotros se están recuperando de la fiesta, así que muy bien, muy bien. Bueno, y se ha comido la uva, que es tradición aquí, ¿no? La uva no podía faltar, ¿no? No, por supuesto, es que Alfio, nuestro nuevo encargado, claro, es italiano, es nuevo a eso de la uva, pero vamos, sí, su primera vez se ha acostumbrado a lentejas, pero bueno, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha comido todo, a cada toque. Sí, me decía, ¿no? Yo lo he hecho rápido. Pero todo, eso es importante, no dejar ni una, ¿no? Bueno, sí. Lucía, me gustaría que me dijeran las novedades para este año para la papandela. ¿Qué le va a traer a los reyes la papandela? A los reyes magos le van a traer a la papandela un nuevo look. Así que vamos a hacer una reforma muy bonita. Yo creo que va a quedar muy bonito. Vamos a terminar las fiestas hasta el día 6 de enero. Estamos trabajando, estamos abiertos. A partir del 7 cerramos para hacer una nueva reforma. ¿De acuerdo? No voy a decir cómo, no vamos a cambiar la esencia, por supuesto, pero le vamos a dar un toque, un new look, ¿no? Un poquito de make-up. Claro, para nosotros mismas, ¿no? Nos cambiamos, nos cortamos el pelo, o nos hacemos una mechita, o tal. A nosotros mismos nos gusta cambiar, pero hay veces que sí que hay igual que una casa, ¿eh? Porque esto es tu casa. Pasa aquí mejor, quizás, que en tu casa, y hay que, te gusta tenerla bien, tenerla bonita. Sí, claro, por supuesto, de vez en cuando hay que hacerlo, ¿eh? Hay que ponerse al día, hay que renovarse un poquito. Mira mi look, me he cambiado este año también, ahora le toca al restaurante. Creo que es muy importante también para mostrar a la gente, a los clientes, amigos, que sí estamos al día con todo. No sé, será una sorpresa. Voy a hacer una pequeña apertura cuando será el momento. Os invito, por supuesto. Estaré encantada de teneros aquí. Eso va a ser la primera semana de febrero. O sea, creo que tiene fecha. O sea, sí, que... sí, ya tenemos. O sea, no tengo. El día de San Valentín de los enamorados lo celebramos aquí, ¿eh? No, los enamorados, el día de los enamorados lo celebramos aquí seguro. Yo espero poder abrir antes, así que vamos a celebrar mucha cosa, ¿eh? Ya tendrás ocasión de si vas a cambiar algo del menú, la carta de vino, alguna novedad que nos puedas también informar. De algún cambio de la carta, que no sé si lo tienes pensado. Me parece que algún cambio. Me parece que alguien te ha dicho ya algo, no sé, o me lee la mente o qué. Bueno, sí, la carta más o menos no se va a quedar igual, pequeños cambios. Una carta de vino muy bonita tenemos preparada, nueva, donde nos enfocamos mucho más en los vinos italianos. Yo siempre he querido hacer esto y ahora tengo más posibilidad a tener a Alfio conmigo, que es italiano, porque hay que saber vender el vino italiano. En España hay muy buen vino que mantenemos, por supuesto, también. Pero en Italia también. Y hacer un restaurante italiano, yo creo que este año le vamos a dar este pequeño toque importante para un restaurante italiano. Bueno, seguro que hay unos maridajes con la gastronomía del menú, con esos caldos, que van a quedar geniales. Muchas gracias, Lucía, que te traigan muchas cosas buenas los reyes, sobre todo salud, felicidad, que queremos todo, y que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias, Elena, a vosotros también, como siempre, gracias por estar con nosotros, para apoyarme en todo momento, y que los reyes magos traigan mucha cosa buena, salud ante todo, y mucha serenidad. Yo creo que todos necesitamos, Felicidades. Vamos a terminar este reportaje poniendo el broche de oro, en este caso la fresa en el pastel, que lo tenemos ahí preparado, así que nos vamos a tomar un delicioso postre, que aquí nos faltan cosas caseras y deliciosas. Gracias, Lucía. Muy bien, por lo hecho, Elena, muchísimas gracias. Feliz año. Feliz año, cariño, feliz año. Es el momento de hacer una pausa. Nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida volvemos con más temas de actualidad, que tenemos muchas más cosas que contaros.
junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. A Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Antigüedades Imperio Banús Al-Ándalus es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo. Objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesias, local número 3, y Juan Jesús Puente, locales 11 y 15. Teléfono 630-324475. Taller de ferralla de hierro elaborado, cementaciones, estructura y construcciones en general, Salamanca Sociedad Limitada. Somos una empresa de gran experiencia en el sector, dotados de una gran infraestructura y equipos técnicos capaces de atender las necesidades del cliente. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en la calle Hermanos Mayén, número 3, cerca del Centro Comercial La Colonia. Teléfono 951 70 39 30 y el 620 12 14 63. Bueno, pues estamos ya en Galicia. Bueno, eso quisiéramos nosotros, estar ya en Galicia. Bueno, no, que lo hemos pasado muy bien y también he hecho yo de menos a Marbella. La verdad, cuando se salen unos días de aquí, yo por lo menos que soy una enamorada de Marbella total, y yo soy de Ronda, de aquí al ladito, que tengo una hora de camino, pero es que me encanta Marbella y me enamoré desde muy pequeña de Marbella y aquí estoy. Por eso, cuando estoy fuera sí que me encanta también, porque hay que salir, despejarse, cambiar también un poquito de aire, así tenemos también materia para contaros otras cosas. Y ahora pues lo que vamos a contaros es el tema de bienvenida, de cuando nos recibe la cofradía del Centorio Lapeiro, nos reciben, y a muchas otras cofradías que se dieron cita, algunos de otras ciudades, y que fue muy bonito. Así que nosotros vamos a empezar por este tema de Ogrove, pero tenemos muchas más cosas que contaros, porque ha habido desfile, ha habido de todo. Bueno, voy desglosando. Asistimos a la 27ª edición
de Centollo Larpeiro, en esta cofradía que, bueno, te pones a pensar, 27 años ya, son muchos años haciendo cosas muy bonitas. Cada año cambia, hacen cosas diferentes, vienen nuevos cofrades y entidades también de otros aspectos, sobre todo de la gastronomía y, por supuesto, también los gobernantes de esta ciudad de Ogrove, tan linda, tan bonita. Y aquí os voy a contar del paraíso del marisco. Estos días vamos a estar durante todo el fin de semana y vamos a tener una vivencia con la cofradía de muchas otras ciudades que viene cada una, pues uno traerá su aceite, otro el salmorejo, en fin, son muchos y vamos a conocerlo, otro ya lo conocemos, vamos a estar estos días aquí, así que ya os contaremos cómo transcurra este capítulo de la cofradía que está presidida por Víctor Otero, que nos va a llevar a esos lugares y vamos, algunos ya los conocemos, otros vamos a conocer siempre de su mano, de la mano de Víctor, porque es una persona entrañable y que siempre nos recibe con ese cariño y lo hace tan de corazón que vive su tierra y quiere también aportar eso a todos los demás. Así que si nos seguís estos días, aquí vamos a estar retransmitiendo para vosotros desde Ogrove. Entrevistamos a don Víctor Otero, presidente de esta cofradía que lleva ya muchos años. Son ya, bueno, pues hoy se celebra ya el 27ª edición de la cofradía de Centollo Larpeiro y que hoy es el día de la bienvenida a los cofrades y a muchas otras entidades del sector de gastronomía, que no solamente es darle esa popularidad que ya la tiene a la gastronomía, sino también a conocer la ciudad de la mano de un gran guía que va a ser él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpadme que no tengo ya voz. Es verdad, acabamos de empezar, pero es que no paras y son muchas las personas que vienen este año que ya me gustaría que me hicieras una introducción de las novedades que vamos a ver este año. Bueno, pues efectivamente este año hemos hecho unos cambios. Siempre es arriesgado hacer cambios cuando tienes un programa que más o menos funciona, pero creímos que había que dar un paso adelante en los encuentros de cofradías y era el de interactuar, que los cofrades de otros lugares interactuaran con los locales del pueblo, con la gente del pueblo, y hemos desarrollado una cosa que se llama la Ruta Centoleira de Ogrove. Entonces ahí, con unos locales que colaboran con la cofradía, hemos establecido una ruta para que todas las personas que quieran hacerla, pues vayan sellando, vayan yendo consumiendo en esos locales y les van sellando su paso por cada uno de los establecimientos que están adheridos al programa. Todos aquellos que completen la ruta, son 14 locales este año, todos los que lo consigan, les vamos a entregar un carnet que de centoleiro distinguido, que ya es vitalicio para siempre, y también les vamos a dar una insignia especial para poner en las capas de centoleiro distinguido del Grove. Con eso, bueno, pues lo que buscamos un poco es interactuar, pero también fidelizar a los amigos que vienen para tratarlos lo mejor posible, y como hacemos nosotros aquí, se trata de que vengan, que estén a gusto, que lo pasen bien y sobre todo que quieran volver el año que viene, ¿no? Y si pueden, claro, evidentemente. Siempre destaca, que me encanta, que no solamente la gastronomía, que sí que es un arte y que hay que potenciar, pero ya vosotros tenéis vuestros productos, que tenemos aquí la ciudad del marisco, pero también conocer la ciudad, conocer su gente, un poquito nos llevamos ese concepto de haber hecho algo cultural. Efectivamente, nosotros todos los años realizamos el domingo por la mañana un apartado cultural y divulgativo. Perdón. Estos años hemos visitado el Museo de Salazón y de la Pesca del Grove, hemos visitado la Toja de mano de un historiador, Frank Meis, que es una persona extraordinaria,
que colabora con nosotros todos los años y ha llevado a los cofrades de diferentes lugares a explicarles, pues estuvimos en la Ciudadella a explicarles el pasado del Grove. El año pasado tuvimos un paseo por aquí, por el pueblo del Grove, pero viendo cómo era el Grove hace 100 años, es decir, un poco viendo dónde estamos y qué es lo que había en el Grove hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Este año hemos hecho un cambio para que Fran descanse, porque no el hombre no para, y lo que vamos a hacer este año es introducir, vamos a hacer un concierto aquí en esta misma carpa el domingo por la mañana, de acceso libre para que todo el mundo pueda venir, un concierto de acordeones. Y también el profesor Carro, de la Universidad de Santiago, nos va a impartir una conferencia magistral que se titula ¿Qué comían los habitantes del Grove hace 2000 años? Va a ser muy interesante, muy interesante. Nos queda mucho camino por andar, acabamos casi de llegar y mañana nos seguirá contando las capitulaciones, a quién se maneja, los diplomas que se otorgan y que todo está muy bien pensado, muy bien organizado. Ya lo hemos vivido en una ocasión y nos quedamos siempre maravillados. Así que vamos a seguiros y bueno, en este día es la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Pues muchas gracias. Bienvenidos a todos y espero que lo paséis bien. Enhorabuena por su labor y su trabajo, por destacar O Grove. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí nuestro querido Abelino, que siempre está cordial con los medios de comunicación, donde quiera que lo veamos. Ahora nos ha tocado aquí en el paraíso del marisco, que es O Grove, pero que si lo vemos en Madrid, la misma persona siempre, donde quiera que lo veamos. Así que nos da mucha alegría saludarle. A mí también, Elena. Oye, qué bonito. Elena con H, ¿eh? Como la Elena, aquella famosa, ¿os acordáis? La de París y tal. Pues esa era con H y alguna otra. Bueno, pues esta es una Elena con H que tiene mucho mérito. ¿Qué entorno más bonito? Que estamos aquí en el paraíso del marisco. Sí, indudablemente Galicia es el paraíso del marisco, pero O Grove especialmente. No ya por esta estupenda cofradía del Centolo Larpeiro, sino porque hace una gran fiesta del marisco todos los años, que ha debido de ser el mes pasado, fantástica, y porque además tiene una cosa muy hermosa, y es amistad, confraternidad y muy buena gente. O Grove es una referencia para todos los que nos gusta ese mundillo de la enogastronomía, ¿verdad? Y confraternizar y hacerte amiguetes y todo este tipo de cosas. Y además conocer el lugar de manos de Víctor, que nos va a enseñar los mejores sitios y vamos a conocer gente fantástica. El presidente de la cofradía, Víctor Otero, es una persona entrañable. Él y su esposa y Pilar son... Yo soy embajador para el mundo mundial del centollo, que me hicieron hace 4 años, y procuro venir todos los años que puedo, a pesar de las distancias. Vosotros venís de más lejos, la verdad, que tenéis más mérito, pero bueno, así todo, y de la lluvia y de tal, pero hay que venirse. Esto no se lo puede uno perder, pues sobre todo vosotros. ¿Cómo le gusta a usted comerse el centollo? ¿O la centolla? ¿Cómo le gusta? Bueno, primero con las manos, eso no hay que darle vueltas, porque no se puede comer de otra manera. Pues normalmente el cocido es el que no falla. Con albariño, claro. Su toque personal. No, con albariño, y con albariño, claro, de la tierra, de Cambados, de aquí al lado, el vino, claro, fenomenal. Pues nos vamos a ver estos días, me imagino. Si Dios quiere, claro, nos veremos. ¿Verdad, embajador? Hola. Ahí estamos. Elena. Venga. Foto. Entrevistamos a don Miguel del Pin, que es también el presidente de la cofradía del Salmorejo, ahí en Córdoba. Salmorejo cordobés. Un
único además, ¿eh? Es único. Vaya rico que tenéis ahí, esos flamenquines que me encanta también, y sí, salmorejo. De toro y... Hay muy buenas cosas en Córdoba. Yo creo que lo único malo que hay en Córdoba soy yo, pero aparte de eso, pero aparte de eso, todo de maravilla. ¿Cómo hace su cofradía? Pues la cofradía somos 400 y pico cofrades y tenemos 44 cofrades de honor y 44 embajadores y 400 y pico cofrades, ¿no? Tenemos 10 años de vida. ¿Qué vida de hace ahí dentro de...? Pues lo que intentamos y el objetivo es promocionar Córdoba a través de la gastronomía. Y hemos elegido el plato estrella, que es el salmorejo cordobés. ¿Y en qué época se hizo vuestro encuentro? La verdad es que no hemos hecho todavía un encuentro, no. Hemos hecho un encuentro de hace 2 años de todas las cofradías europeas. Pero nosotros lo que hacemos es investiduras. Hacemos unas 6 investiduras al año. Hay un cofrade de honor, un embajador y luego 7 u 8 nuevos cofrades, ¿no? Y hay una fiesta y eso es lo que hacemos. Capítulo y fiesta todavía no lo hemos hecho. Lo haremos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Enhorabuena y gracias por atendernos. Pues nada, gracias a vosotros y enhorabuena por tener una tierra tan bonita, ¿eh? Y tan... Estamos cerquita, ¿eh? Córdoba y Marbella estamos cerca. Bueno, yo soy de aquí. Ah, que eres de Marbella. Ah, entonces mejor todavía. Estamos muy cerca. Ah, muy cerquita, pues entonces conocerás Córdoba, claro, como es natural. Gracias. A vosotros, ¿eh? Bueno, las cofradías, todos con sus pins, sus medallas de muchos años, porque ellos también pues van conociendo también otras cofradías, se integran en ellas, cuando tienen cada una su jornada, sea en un mes o en otro, suelen reunirse e ir, es muy bonito. Y vamos a ver ahora ese desfile también, cuando se presentan las cofradías, pues luego hacen un desfile por las calles de Ogrove, y realmente es una cosa muy bonita, porque cada uno lleva su representación de lo que ellos hacen y va con su grupo, ¿no? Entonces van todos en fila, muy bien organizado, y es un acto también muy bonito. También en todo momento hemos estado atendidos por el señor Víctor Otero, que es el presidente de la cofradía, y ellos, pues ya lo veréis, que aunque otras cofradías también han hablado y nos han dicho ellos lo que hacen y tal, pero sobre todo siempre de la mano de Víctor Otero, que es el que nos ha recibido, y estamos muy agradecidos de ese recibimiento que nos ha dado. Seguimos en Ogrove, aquí en estas tierras gallegas. Llegamos ayer, donde tuvo lugar también una recesión para los que iban llegando, pero hoy han llegado más cofrades aún, y aquí se está dando la bienvenida, aunque hoy ya es el acto oficial, diríamos, en la que esperamos también al alcalde, que le dé la bienvenida a todos los cofrades de muchas ciudades que vienen de diferentes puntos. Además, algunos tienen su propia cofradía, como puede ser, por ejemplo, la cofradía de las Nécoras, porque esta es la del Centollo. Bueno, pues también está la de las Nécoras, que vienen de Cantabria o muy cerca, de la anchoa, del aceite, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos también de Portugal. Bueno, vamos a ver esta cofradía, todo lo que se va a desarrollar en ella. Hablaremos también con el organizador y presidente, con don Víctor Otero, y bueno, os vamos contando cómo se vaya desarrollando todo. Ya también hemos estado esta mañana en el mercado, donde hemos visto los productos típicos de aquí, que son una maravilla, madre mía. Hemos visto unos centollos, que son de verdad alucinante, como unas cajas de osas también
muy rica y también, bueno, un poquito de todo, cigalas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que estoy digno de verlo y estamos súper contentos. Hoy no ha hecho, bueno, por lo menos ha salido el sol, nos está haciendo un buen día, todavía es temprano, así que aquí estaremos con todo el recorrido. Luego nos llevarán también a hacer un recorrido con las cofradías. Ya veis cómo vienen todos con sus capas, vienen todos bien atareados también, señora, no solamente tenemos que mencionar que tanto los caballeros, bueno, aquí por ejemplo lo entrevistamos otro año, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya lo vemos que lleva usted de todo, cuéntenos un poquito todo lo que podemos ver en su capa y de qué cofradía es usted. Cofradía Luso Galaica, de Portugal, Galicia, estamos en todas partes, en muchas partes de las autonomías de España y también en el extranjero, en Argentina, en Chile, en fin, estamos en diversos países. Para usted, de las insignias que lleva, ¿cuál es para usted más representativa o la que ha sido más emotiva para usted? Bueno, para mí todas las cofradías son atractivas por el hermanamiento que las cofradías tenemos en sí, pero claro, la mejor para mí es la cofradía Luso Galaica, que es la que forma, digamos, la parte principal. ¿Desde qué año se formó su cofradía? Pues hace 40 años. ¿Lleva muchísimos años? Sí, empezó, es que tenemos las dos partes, tenemos la parte de la fundación Luso Galaica, que es la cultura, la industria, el comercio, y pues tenemos la cofradía. Dentro de la fundación tenemos la cofradía Luso Galaica, que es la que hace las actividades gastronómicas. ¿Qué actividades hace ya al año? Bueno, al año pues ahí con Portugal hacemos todos los hermanamientos con las cofradías, que vamos a más de 20 cofradías de Portugal, y después aquí en Galicia participamos en actos culturales, actos gastronómicos, industriales, en ferias, en fin, en general, todo lo que nos propone y todo lo que proponemos lo realizamos a través del año. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga, bueno, una feliz estancia aquí en Ogrove. ¿Cómo es su nombre? Antonio Reguera. Pues encantada, Antonio Reguera. Muy buenos días. Bueno, qué entrada que está haciendo usted también con su insignia y todo. Cuénteme, ¿de dónde viene? Venimos de un pueblo de Granada, Huéscar, representando la cofradía del Cordero Segureño, que es muy típico de la Sierra de Segura, las villas y de la zona que hay de Jaén, Granada, en fin. Y es un cordero delicioso que se ha creado allí, se cría autóctono de ahí, y le da dominación de origen y gracias al ganado y la agricultura suele vivir también. En fin, este pueblo es de lo que se mantiene prácticamente. ¿Cuándo nace su cofradía? ¿Cuándo? Ya lleva por lo menos 8 años. Y el capítulo nuestro se hizo a primero de septiembre, también vinieron varias cofradías también de Portugal, Francia y de toda la geografía de España. ¿Cuántos miembros componen? Nosotros estamos unos 200 y pico cofrades allí en el pueblo, y luego pues hay también simpatizantes de los pueblos alrededor y tal, y estamos bastante en lo que es, pero para asistir a algunos actos, pues según por la distancia pues, y por motivos de trabajo, pues algunos no pueden venir. La insignia que lleva usted, ¿cuál es para usted la más representativa o qué para usted ha sido más especial por algún motivo, una anécdota? Bueno, tenemos la parte de la nuestra, pues tiene la de muchos los vinos de ahí de Alicante, lo de Gutiérrez y Requena, luego también tenemos este del Centollo, en fin, varias, como ves, sí, y nuestro corderito. Mi nombre es Antonio. Antonio Muñoz Jaúdenes. Encantada, Igualmente, gracias. Bueno, aquí tenemos a Víctor Otero, que le está dando la bienvenida a los cofrades que vienen de las diferentes ciudades, no solo de España, también vienen de Portugal y de fuera. Don Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy vengo dándole
la bienvenida, ¿no?, a todos los cofrades que pertenecen también a muchas otras ciudades. Pues sí, vienen cofradías de varios puntos de España, Portugal y Francia. Tenemos dos francesas por primera vez. ¿Puedes adelantarnos los actos que va a tener lugar hoy? Pues ahora, dentro de un rato, vendrá el alcalde del Grove a dar la bienvenida a las cofradías y entidades que están aquí representadas, y después vamos a hacer un desfile cívico por las calles del Grove hasta volver aquí de nuevo. Y una vez que lleguemos aquí, iniciaremos el 27 capítulo de la cofradía del Centolla. Y entonces aquí nombraremos nuevos cofrades de la cofradía y entregaremos reconocimientos de cofrade de honor, embajadores, embajadoras y guardianes de honor. Y haremos un hermanamiento con la cofradía de la Nécora de Noja, que los crustáceos tenemos que estar unidos. Vamos a seguir todo este acto, está a punto de llegar el alcalde, así que ahora nos irá contando cómo transcurra la velada. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya vemos aquí que hace 2 años teníamos ese recuerdo, comprábamos el prosunto, que le llaman ellos, ese cerdo que tenían autóctono ahí en Portugal, ¿no? ¿Vosotros pertenecéis a la cofradía? Do presunto de Cebola do Tâmega e Sousa. Temos hoje presunto para provar e degustar. Sim, sim. E a cebola. Muito bueno. Convido depois a ir lá provar o nosso presunto e a nossa cebola. Bueno, contarme un poquito como, desde que año existe vuestra cofradía, ¿cuándo se creó? Nessa cofradía se ha creado a 2013. Es una cofradía que tiene un ámbito de actuación geográfico regional. Todos los concellos de Tâmega y Sousa. Estamos en un proceso de certificación de cebolla, cebolla de Penafiel, con el sello de indicación geográfica protegida, IGP. Tenemos también la semente de la cebolla, también ya certificada en el Catálogo Nacional de Variedades Portuguesas y también en el Catálogo Europeo de Productos Agrícolas y Hortícolas. Sí. Bueno, luego nos vamos a ver en lo que sucede. Me encanta vuestra insignia del jamón y también del centollo larpeño. Sí, claro. Sí, porque nosotros somos cofrades de honor de la cofradía de centollo larpero, con quien tenemos un protocolo de hermandad. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos, me encanta. Bueno, vamos a saludar también a los artistas. Habéis visto que como instrumento típico de aquí de Galicia no puede faltar la gaita. Y ellos creo que son unos grandes artistas, ¿no? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Borja. Yo Andrea. Andrea, contadme de dónde viene la afición por la música. ¿Es muy difícil tocar? No es muy difícil. Más que nada es intentar combinar una cosa con otra desde pequeños. La verdad es que aquí tocamos todos desde muy pequeñitos. Y bueno, y ahora nos dedicamos profesionalmente a esto, entonces... Ahí tocando, reclaman mucho, ¿no? Con las muñeiras y, ¿no? Sí. ¿No? Con lo típico, lo que vais, ¿con qué vais a amenizar hoy esta velada? Pues vamos a tocar aquí una marcha de procesional, sí. Y luego vamos a hacer el pasacalles fuera. Vamos a tocar el antiguo Reino de Galicia y luego nada, fuera, pues creo que muñeiras, pasodobles, un poco lo que vaya surgiendo. ¿Qué época son vuestras fiestas en la cual no puede faltar la gaita? Bueno, en Galicia yo creo que todo el año, ¿no? No hay ninguna época porque estamos en verano, Semana Santa, Navidad, pero en realidad nosotros cuando más trabajamos es en verano. Pero bueno, en invierno siempre tenemos, siempre trabajo, siempre hay alguna fiesta en algún pueblo y sobre todo gastronómicas, vamos, que esto es lo más... ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Porriño, del sur de Galicia. Y yo de Lugo, de Monforte de Lemos. Luego tenéis seguro para todo, ¿no? A ver, nos enseña la gaita, que es una maravilla. Mira, es así, es de tela, ¿no? ¿De qué está compuesta? Pues nada, esto es el fol, donde queda el aire, por así decirlo, aquí guardado. Por aquí se sopla
Por aquí sale también sonido, que es el ronco, y este es el punteiro donde se apoyan los dedos y donde sale la música, por así decirlo. ¿Cómo sería capaz de aprender aquí? Todo se aprende, todo es... Muchas gracias. A usted. Bueno, estamos entrevistando a los caballeros, a los señores cofrades, pero nunca a una señora. Cuénteme, ¿de qué cofradía es usted? Pues yo soy del Círculo de Enófilos Utiel Requena, de Valencia. ¿De Valencia? Sí, nosotros defendemos los vinos de Utiel Requena. ¿De los vinos? De los vinos. Comente un poquito más de sus vinos y aproveche para informar. Bueno, Utiel Requena son dos pueblos, dos comarcas, es toda una comarca que defienden sus vinos. Entonces está Utiel y Requena, y Requena también hace cava. Está dentro de la dominación de origen cava, que está en San Sadurní de Anoia, la denominación de origen, ¿no? Pero tanto Almendralejo como Requena consiguió que también se pudiera llamar cava. Con lo cual, muy buenos vinos y muy buen cava de Requena. Enhorabuena, ¿cuál es su nombre? Isabel Rius. Encantada, gracias. Muchas gracias. Don Víctor Otero recibe a su excelentísimo alcalde de Ogrove, le da la bienvenida con todos los cofrades que están aquí todos esperando esas palabras del alcalde. Muy buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Pues efectivamente, don José Antonio Cacabelos es nuestro alcalde y preguntadle lo que queráis. Yo lo único que tengo que decir ya públicamente es agradecerle toda la colaboración que nos ha prestado y la infraestructura municipal para poder realizar el capítulo, un capítulo importante para nosotros, es un capítulo de récord nuevamente, superamos las 400, llegamos a 414 personas, el año pasado eran 407 y este año vuelve a ser un año de récord. Y os presento al alcalde de Ogrove. Pues encantada de saludarle un año más. ¿Y qué significa que es para Ogrove, ¿no?, recibir a tantísimas cofradías de tantas ciudades diferentes, incluso de esta zona? Sí, como me decía Víctor antes, incluso de ya Francia y Portugal, por esto ya se está haciendo internacional. Siempre que hay un evento de estas características es importante para un pueblo turístico como Ogrove, además un pueblo que se caracteriza principalmente entre sus potenciales turísticos y sus atractivos turísticos la gastronomía. Ogrove es conocido, bueno, pues un poco como el paraíso del marisco y como un pueblo para disfrutar de la gastronomía. Por lo tanto, que seamos capaces, o que Vito realmente, esta cofradía do Centro del Arpeiro de aquí de Ogrove, sea capaz de reunir a tantas cofradías, más de 400 personas de todos los puntos de España, Portugal y Francia, que nos visitan, pues para nosotros es un día importante, no cabe duda, porque al fin y al cabo, lo que siempre procuramos que ocurra con estos eventos y con esta toda gente que nos visita es que a partir de hoy sean ya embajadores por el mundo adelante de Ogrove, que es de un poco de lo que se trata, ¿no? Ver tanta cofradía, tanto producto tan importante y tan bueno de España, de Portugal y de Francia, quiere decir que al final la cultura gastronómica, que al fin y al cabo no deja de ser cultura, permite generar amistad, permite generar empatía, permite generar cultura y diálogo y por lo tanto reuniones de estas características. Así pues, por eso hoy aquí estamos apoyando y acompañando a la cofradía del Centro del Arpeiro y a todos los cofrades que se acercan a Ogrove, porque para nosotros es un día importante en el sentido de decir que hoy hay 400 personas que nos visitan y que esperamos que se lleven el mejor recuerdo de nuestro pueblo. Se aproxima las fiestas navideñas, me gustaría también conocer para todo el mundo ya en general qué se puede encontrar aquí en estas fiestas navideñas. Pues en Ogrove, como siempre, primero la comida, el marisco. El marisco es uno de los productos navideños por excelencia, ¿no? Es uno de los productos que nos caracterizan. Además, la lonja de Ogrove es una de las más importantes de toda Galicia en la venta del producto del marisco. Y después, por supuesto, Ogrove es un sitio perfecto, ideal para pasar un fin de semana, para disfrutar de la buena gastronomía, de los buenos restaurantes que tenemos y, por supuesto, aprovechar el pequeño comercio, el comercio de calidad, de cercanía, de trato, que también tenemos en este pueblo y que vamos a intentar un poco acompañar durante estas fechas navideñas, bueno, pues con encendido de luces. No pretende ser esto Vigo ni Madrid, pero sí acompañar a todo el comercio local y por lo tanto creo que Ogrove es una buena excusa para todo aquel que quiera conocer Galicia, porque es un pueblo muy pequeño de 21 kilómetros cuadrados, pero que reúne, que condensa todo lo que Galicia puede ofrecer: cultura, patrimonio, ocio, verde, mar, ría, marineros y sobre todo gastronomía, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Por lo tanto, no hay excusa para acercarse a Ogrove. Muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que nos hemos enamorado de Ogrove desde la primera vez que estuvimos aquí de la mano de Víctor Otero. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Sevilla, la cofradía del Sopeao, ¿no? Bueno, contadme un poquito cómo es vuestra cofradía, ¿cómo llamáis primero? Así es, llama el Sopeao, una sopa fría a base de gazpacho y después lleva un picado de jamón, huevo duro, se le puede agregar de nuevo pan asentado, pepino, cebolla, todo es opcional. La base es el gazpacho andaluz de toda la vida. ¿Y cómo nace vuestra cofradía? A ver, la señora que lo diga. Pues nuestra cofradía nació en el 98, en febrero. Y bueno, desde entonces participamos en los congresos, somos de FECOAN también, de CEUCO, y venimos a los capítulos de los cofradías que decimos, pues este año vamos ahí y este año me ha tocado venir al Grove. De Brene, ¿no? De Brene, Brene. Bueno, ¿cómo llamáis? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Presentación. Pero vamos, yo me llamo Manolo Navarro, aunque me conocen por Lito todo el mundo. Pues encantada de saludarles. Y aprovechando que creo que soy de Marbella, de Televisión de Marbella, un saludo a nuestros amigos Tomás Héctor y Macarena Valiente, el chef del Hotel Puente Romano de Marbella, que hemos compartido más de un capítulo con ellos y la verdad que son unas personas estupendas. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vos. Thank you.
Es el momento de hacer una pausa. Nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida volvemos con más temas de actualidad, que tenemos muchas más cosas que contaros. Del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. A Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles, tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas, líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Antigüedades Imperio Banús al Andaluz es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo. Objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesias, local número 3, y Juan Jesús Puente, locales 11 y 15. Teléfono 630-3244-75.
taller de ferralla de hierro elaborado, cementaciones, estructura y construcciones en general, Salamanca Sociedad Limitada. Somos una empresa de gran experiencia en el sector, dotados de una gran infraestructura y equipos técnicos capaces de atender las necesidades del cliente. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en la calle Hermanos Mayén, número 3, cerca del Centro Comercial La Colonia. Teléfono 951 70 39 30 y el 620 12 14 63. Bueno, pues realmente ese para nosotros fue un momento muy esperado, el que viene a continuación, que era el momento de degustar el centollo y la centolla, claro que sí. Bueno, en platos abundantes, ahí que no remendamos aquí de miseria, no, no. Aquí a degustarlo como estaba andado, chupando las patitas y todo del centollo, de ese crustáceo tan delicioso. Bueno, para que a mí me encanta. Hay quien lo prepara, hay gente que le pone, lo adereza un poco, o le pone un poquito con vino blanco o tal, o bueno, en este caso con el albariño, pero a mí me gusta tal cual. Otros hacen maravillas, ¿no? La alta cocina hacen divinidades con el cangrejo en sí, ¿no? Pero bueno, queda para mucho y nosotros lo hemos gustado tal cual. Tenemos este vídeo, tenemos entrevista, tenemos de todo así y baile también, de todo, de todo. Bueno, hoy es un día que se está celebrando muchas cosas, muchos honores a muchas personas, un día muy emotivo, que nos emocionó, mucha emoción dentro de todo el contexto, pero hoy en este almuerzo, que vamos a degustar, por supuesto, el producto típico de la tierra, que es el centollo, ¿no? Pues sí, efectivamente, vamos a comer camarón, centollo y luego tenemos una carne. Pero sí que vamos a comer centollo. ¿Cuántos kilos de centollo se ha preparado para este día? Yo calculo que algo más de 400 kilos. ¿De verdad? De verdad. No puedo creer. Bueno, vamos a ver ahora desfilar. Yo creo muchas bandejas y todo el mundo expectativo, ¿no? ¿Algo que destacar en este día? Bueno, pues hombre, agradecer a todos los amigos que año tras año apuestan por la cofradía del centollo para venir a pasar el fin de semana o a comer simplemente este día. Y la valoración de momento, mientras no los tenga todos sentados, pues uno está preocupado, ¿no? ¿Alguna recomendación para comernos el centollo? ¿Qué recomendación haría, Víctor? Pues el centollo, la recomendación es comerlo. Bueno, es que hay gente que le gusta acompañarlo con el albariño, otro... Ah, bueno. Es como todo, el marisco nuestro de nuestra ría se come al natural. Eso se cuece con agua, como digo yo, se cuece con agua... Y ya está, no hay que echarle nada. Bueno, hemos estado esta mañana en el mercado. Tengo que decir que hemos visto unos ejemplares de centollo maravilloso y todo vivo, todo fresquísimo. Pues sí, la Lonja del Grove trae muy buen producto. Se selecciona, los propios marineros seleccionan mucho el producto que traen para tierra, para la subasta. Seguimos aquí en contacto y nos va contando cosas, Víctor. Venga, muchas gracias. Bueno, aquí hablamos con la cofradía, que ha sido muy emotivo el acto. Hemos visto también cómo sequeaba a Víctor también en este día. Oye, qué bonito el hermanamiento que tenéis, ¿eh? Qué emotivo ha sido, qué bonito. Hombre, mira, llevamos 8 años viniendo aquí, César. Ha sido nuestra lanzadera de venir a Grove. Yo a Grove no lo conocía y lo conozco gracias a la cofradía de Centollo. Yo es el sexto año que vengo
y es un espectáculo que año que viene, ¿no? Lo que dijo Víctor allí es verdad. Víctor es un personaje súper entrañable, muy cercano y tenemos una conexión directa. Nosotros, la Cofradía de la Anchoa, como lo tenemos fácil transportar algo, siempre que vamos a algún capítulo llevamos en el bolsillo una lata de anchoas. Y hoy se lo ha tenido que dar a Víctor delante de la gente para sacar los colores. Vamos a la caja de anchoa. Sí, porque incluso, como algunas veces hemos tenido problemas, porque aún no las tenemos con haber fácil, llevo incluso el abridor en el bolsillo. Muéstralo, que no lo hemos visto. Sí. Muestra de ello, el abridor. No solamente hay que traer la anchoa, tenemos que traer el abridor, porque hay sitios que no nos lo quieren abrir. Yo recuerdo cuando antes venía la anchoa con una llavecita, sí. Y le daba la vuelta a la llavecita, que... la insignia vuestra, pin, maravillosa. En el pin es... Tenía... Ahí aquí, bueno, ya, en plan ya... Bueno, este tamaño real, ¿eh? Sí, muy bien. Tamaño real. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Un maravilloso que nos encanta. Estoy tocando el cielo. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con Isabel González, que a mí me encanta también que las mujeres pues tengan su protagonismo aquí en las cofradías, y ellos lo tienen, y mucho además, con las nécoras, ¿no? Bueno. La nécora de Noja, es un producto muy rico, un marisco que nos hemos hermanado con el centollo, el arpeiro de Ogrove. Está delicioso también, la nécora. Sí, es la hermana menor del centollo. En la época igual. Hombre, sí, está perfecta, muy rica y muy buena para la salud. ¿Cuándo se forman? ¿Qué año se formó vuestra cofradía? Pues es el segundo año que llevamos, o sea, el segundo capítulo. Somos muy jóvenes, pero ya hemos ido a muchos sitios. Hemos ido a Francia, bueno, a todo lo que podemos y a lo que da el dinero. ¿Habéis hecho ya algún capítulo de la cofradía? Sí, dos llevamos, sí. ¿Vuestras actividades? Pues mira, aquí la verdad es que vamos a todos los capítulos que podemos, pero bueno, la gente es que trabaja en verano y no puede moverse. Es un sitio turístico y entonces, pues bueno, las actividades en verano se frenan un poco, pero el resto de año no paramos. ¿Cuándo hace vuestro capítulo? Hacemos sobre el Pilar, más o menos, en octubre. Un año podemos también. Hombre, allí os esperamos con los brazos abiertos. Enhorabuena. Muy bien. Es de jeito, o jeito de te querer tanto. Thank you.
Bueno, fijaros que este reportaje ha dado para mucho, pero todavía tenemos en la manga una carta de Ogrove, y es que, bueno, también está la parte del grumete. Yo ya soy grumete también. Bueno, si queréis verlo, tendré que esperar la semana que viene, porque ya se nos agota el tiempo. Así que vamos a hacer una pausa de publicidad, pero nos quedan algunas cosillas todavía que contaros. La cuento ahora. Vamos a publicidad. Volvemos, no se nos vayan. Corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. A Fernando Moreno, anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Antigüedades Imperio Banús Al-Ándalus es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo. Objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesia, local número 3, y Juan Jesús Puente, locales 11 y 15. Teléfono 630-3244-75. Taller de ferralla de hierro elaborado, cementaciones, estructura y construcciones en general, Salamanca Sociedad Limitada. Somos una empresa de gran experiencia en el sector, dotados de una gran infraestructura y equipos técnicos capaces de atender las necesidades del cliente. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en la calle Hermanos Mayén, número 3, cerca del Centro Comercial La Colonia. Teléfono 951-70-3930 y el 620-12-1463.
qué ilusión que nos hace una boda, ¿verdad? Tanto si nos invita como somos nosotros los protagonistas de ella. Bueno, la verdad es que siempre eso trae muy buenos recuerdos y entonces hay que prepararlo todo muy bien porque luego tenemos que ver la foto, tenemos que tener ese recuerdo, contárselo a los amigos, que la gente también hable de esta, del enlace matrimonial de una pareja, ya sea hetero o no, y aquí todo el mundo en dos será bienvenido. Va a ser un día muy especial. Vamos a darle información porque tenemos aquí alarma de dos, que es Jesús Tejedor, que nos encanta siempre saludarlo. Así que buenos días. Hola, buenos días, Elena. Encantado de recibirte aquí en dos. Después de las Navidades, que ha sido una Navidad, me comentas que ha sido genial, ¿no? Que habéis pasado aquí con muchísima gente y que ha sido fantástico la fiesta. Sí, la verdad que nos ha funcionado muy bien. Los días previos, en Navidad, hemos tenido grandes fiestas de empresas, tanto almuerzos como cenas. Y todas las fiestas, en concreto el día 25, hicimos un gran brunch. Estuvo fantástico. Ha habido una gran afluencia de visitantes, de clientes y amigos del grupo Da Bruno que nos visitan aquí en Dos Marbella, y la Nochevieja ha sido la guinda, la estrella. Ha funcionado fantástico. Y no para, ya estáis pensando en el nuevo año, en el 2020, y bueno, esto se llama Dos, que en plural además, que tiene mucho que ver con este año, y esperemos que sea un año bueno para todo el mundo, pero aquí hay muchos planes, y sobre todo planes para hacer bodas, y vamos, nos va a hablar de ello, nos va a detallar todos los detalles, ¿no? Porque realmente las parejas se preocupan mucho por ese día, porque invitan a mucha gente, quiere que sea un día perfecto y que todo esté bien, pero cuando no hay tiempo, que estamos todo el día trabajando, pues tenemos que delegar en profesionales como vosotros que nos organicéis todo. Cuéntame un poquito cómo surge esta idea. Bueno, queremos que el día de la boda es el día más importante para una pareja. La novia y el novio, ¿eh? Disfrutan mucho con ese día y tienen muchísimos complementos que organizar. Eso es lo que queremos, ayudarles a los novios a que organicen su boda con éxito. Para ello nos hemos reunido aquí en Dos, que es un espacio espléndido para celebrar su banquete de boda, junto con otros profesionales que entre todos le vamos a dar la información que necesitan para organizar su día con éxito. Eso va a ser el día 18, pues, que podéis visitar la web y venir a asistir, porque va a ser una cosa muy bonita y única. El día 18 de este mes que estamos, del mes de enero, vais a tener aquí pues un poquito todas las propuestas que nos pueden hacer y que necesitamos pues para ese día, ¿no? Tanto también para los invitados, ¿no? Sí, 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 es un abanico de propuestas. Es el próximo, como bien dices, Elena, el próximo sábado día 18... Nos reuniremos aquí, las parejas pueden asistir, es un evento gratuito, pueden inscribirse en nuestra web en dosmarbella.com, donde obtendrán la invitación para asistir. En esa duración de la fiesta, que durará entre las 12 del mediodía y las 6 y media de la tarde, va a haber un timing repleto de propuestas para los novios. Pues adelántanos, a ver cuáles son esas propuestas. Mira, les recibiremos a las 12 en punto, ¿no? Organizarán la corporación del ayuntamiento que viene a inaugurar la fiesta porque también participa del evento, ¿no? Por eso le hemos llamado Marbella Wedding Show 2020. Y está orientado para parejas que vayan a contraer matrimonio no solo este año 2020 en el que estamos, sino el 21 y el 22, porque ya hay propuestas incluso, Elena, para el 23, ya nos piden información. Sí, habrá, como bien decíamos, una recepción donde van a poder ver los coches nupciales para que le lleven a los novios desde su casa al lugar donde hagan la ceremonia, tanto iglesia o ceremonia civil, y de ahí al restaurante para celebrar el banquete. Nos encontraremos en el patio central, que es el lugar ideal para dar la copa de bienvenida, con una copa que les daremos a los novios para recepcionarles. A partir de ahí haremos un gran recorrido. Nos iremos a continuación a la terraza Yin y Yang, que está junto a nuestro restaurante asiático, donde celebraremos la primera ceremonia civil de este día, ¿eh? Es una ceremonia al completo, donde van a poder ver cómo se organiza, cómo se monta y cómo se ejecuta una ceremonia civil. Es un lugar ideal para contraer matrimonio, en nuestra terraza Yin y Yang, junto al Árbol de los Deseos. La verdad es que hay que pensar absolutamente en todo, porque también hay que facilitarle a los invitados, que vive cada uno en un sitio, se hospedan en diferentes hoteles,
porque siempre hay familia fuera, y luego pues también cuesta un poquito decir, es que luego no podemos beber, porque luego los coches, luego tú sabes cómo está el tema también de los controles que hay de alcoholemia, y hay que ser cautos. Y habéis pensado también para ello poner autobuses, o sea que ese servicio también lo voy a tener aquí para las parejas que quieran contratar también el servicio de autobuses para los invitados. Sí, claro, como bien decíamos, esos coches nupciales, pero también hay transfer y autobuses, minibuses, para desplazar a los invitados al lugar de celebración. Y eso es un buen servicio porque los novios se quedan más tranquilos sabiendo que sus invitados van a llevar, ¿verdad?, con tranquilidad, no van a coger el coche, porque ese día se suele tomar más de una copa. Que se ha cogido el navegador. ¿Y dónde está los que vengan de fuera? Que yo creo que eso ya lo conoce todo el mundo, pero así ya nos traen, nos llevan, es que eso es fantástico. Y luego lo que hablamos de los coches también, que has estado, que ahí va a haber una exposición de coches también, para que los novios elijan en qué coche quieren ir. También habrá carrozas, me comentabas. Sí, hay una carroza Fotocall, que es una carroza muy original, donde van a poder disfrutar los novios para hacerse fotografías, y vamos a dotar de muchos más detalles, porque va a estar todo amenizado, vamos a tener varios disc jockeys y luego habrá performance que van a poner música y ambientación para completar el éxito de una boda, saxofonistas, violinistas, van a poder ver esos servicios en directo para de esta forma, si les gusta, poder contratarlo directamente, decir, oye, yo quiero esto para mi boda. También tenemos que hablar del menú de ese día, que eso vosotros seguramente que vais a ofrecer varios menús para que elijan también lo que más les guste, ¿no? Y se adapte a sus necesidades, ¿no? Porque sabes que hay para todos los precios, ¿no? Podemos pedir langostas o pedir otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué menú y tal soléis ofertar para esta ocasión? Bueno, este día, el día 18, el próximo sábado, van a poder disfrutar de un gran aperitivo, que es la estrella normalmente de un banquete, es la recepción de los invitados, y van a ver cómo nosotros aquí en Dos preparamos ese tipo de menú nupcial, aunque vean el aperitivo. Nosotros montaremos nuestro salón mediterráneo, que es un salón espléndido para celebrar el banquete de boda, con varias propuestas, no solo de mantelería, sino que también vajilla, cubertería y cristalería. Le ofreceremos también nuestros menús para que vean cómo organizar su menú nupcial, que puede estar compuesto, como bien decías, por un aperitivo, luego un entrante, pasar a un pescado con un sorbete a continuación, terminar con un plato principal de carne y el postre. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más del día 18, que ya sabéis toda la página, que os podéis meter y conectar con ellos para que os digan y os apunten. Y luego, pues en todos los detalles que nos ha hablado, ¿quién va a ser los novios? Bueno, los novios, sí, tenemos modelos, ¿no?, que van a hacer esta ceremonia, como hemos hablado de la primera, que sería en la terraza Jin y Jan, pero en la terraza superior, que tenemos unas vistas al mar fantásticas, y tenemos dos grandes terrazas. En una de ellas celebraremos otra ceremonia. En esta ocasión, con mucho más amplitud, de mayor número de invitados. Y en la planta superior también tendremos un salón donde les presentaremos a los novios diferentes propuestas. Pero no solo, como hemos hablado hasta ahora, ¿no?, de vehículos, de animación, pero habrá tarjetas de invitación para la boda, habrá maquillaje, peluquería, moda nupcial, moda de hombre. Habrá también... Se trae una diseñadora también, ¿no? Una diseñadora muy reconocida, ¿no?, para también diseñar el traje ideal. Claro, verán trajes en modelos, pero van a poder prácticamente tocarlos. Por eso esas ceremonias se van a hacer con los modelos. Vamos a hacer unas ceremonias ficticias para que vean cómo un oficiante puede dar una celebración de ese tipo en vivo y se hagan una idea de cómo podría ser la suya, ¿no? ¿Y en las bodas cómo queda más bonito, Jesús? ¿Qué queda más bonito, al mediodía, durante el día o las ceremonias de noche? ¿Cuál es tu preferida, la ceremonia que se celebra durante el día o por la noche? Bueno, yo me divido porque la verdad que me gustan las dos. A mí nos encantan los banquetes, nos encantan las bodas. La boda de mediodía tiene un encanto muy especial porque es con luz natural y ahí disfrutan muchísimo los novios y se hace muy larga. Es la en mayor duración que la boda de por la noche, porque empiezas prácticamente a la ceremonia es a las 12 del mediodía,
pero y el banquete sobre las 2:30, 3, pero terminar a las 11 o las 12 de la noche. Y las bodas de noche están también muy bonitas por el encanto que tiene la noche en sí, ¿no? El poder luego tomarte una copa y salir del restaurante a una hora ya de madrugada. Las dos tienen encanto, desde luego. No sé por cuál decidirme, a mí me encantan las dos. Sí, verdad, no tanto por la mañana, por la tarde, una boda siempre es bonita y es alegre, ¿no? Bueno, para finalizar, Jesús, un consejo que le daría a esas parejas que todavía no saben, no tienen el sitio, están un poquito despistados, no tienen tiempo, ¿qué les dirías? Bueno, la verdad es que dos es un sitio fantástico para celebrar cualquier tipo de evento en concreto, pero en el tema de bodas nosotros somos grandes especialistas. Nos encantaría que pudieran pedirnos información sobre nuestras propuestas de menús porque nosotros nos adaptamos al presupuesto. La verdad que para ser el espacio tan impresionante como es, da la sensación de que va a ser carísimo y nosotros nos adaptamos al presupuesto de los novios. Así que les invito a que vengan a este evento o cuando quieran venir acompañados de sus padres y puedan visitar nuestros espacios y puedan obtener nuestros menús para que vean que son accesibles a su presupuesto. Y digo yo, hoy día que se celebran las comuniones como las bodas, ¿esta propuesta servirían también para la comunión, para celebrar una comunión? Sí, cualquier tipo de evento, sí, evento empresarial, corporativo o comunión. Bautizos. Jesús, sí. Es que las comuniones son como boda, porque la de verdad es que una comunión es para toda la vida, pero una boda no sabemos. Incluso puedes hacer dos o tres, ¿no? Sí, cualquier tipo de evento estamos abiertos, las comuniones quedan fantásticas también aquí. El año pasado tuvimos una gran temporada de comuniones y esperamos que este año tenerla también. Pues estupendo. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Vivan los novios! Vamos a hablar ahora con el señor Bruno, porque él es el arma, junto con Giuseppina, de todos los restaurantes. Y hoy que estamos en dos, también con una propuesta para las bodas y también con una jornada próximamente de la pasta. Así que no queríamos perdernos estos momentos y hablar desde el corazón, como lo hace siempre el señor Bruno, que también él cuida mucho lo que es la familia. Y eso me encanta, porque hay que cuidar la familia, que normalmente nos olvidamos de ello y de estos detalles. Ahora, por ejemplo, que próximamente va a haber una jornada relacionada con las bodas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Sí, la familia empieza con un matrimonio, con una fiesta de boda. Es muy importante que sea un buen principio, porque después de esta fiesta que nosotros estamos organizando con todos los detalles, con todas las empresas que participan, nosotros estamos al lado de la novia para que cada deseo, nosotros lo podemos contentar. Pero después viene la gran fiesta y después de la fiesta empieza el día a día. Y después de tanto amor, viene un niño. Entonces empieza la familia a crecer. ¿Y qué hay más de otra oportunidad de formar una familia sana? Respecto de los niños, respecto de la formación de una familia. La familia, sabemos hoy, aunque que no queremos escuchar algunas veces, son los pilares de la sociedad, la familia, los pilares de la sociedad. Teniendo una familia sana, nosotros podemos cambiar, y una generación, todo el mundo. Los cimientos, ¿no? Como el que hace una casa y sí. Se empieza por unos buenos cimientos y todo esto va a formar parte de esos cimientos para mantener esa pareja. Pero mantener esa pareja, que la mamá, que hoy tiene los mismos derechos que el hombre, en el pasado había otra historia, pero nosotros respetamos el derecho de la mujer, pero que la mujer se ocupa un poquito más de la familia, el hombre un poquito más del día a día fuera, pero que junto hace una familia sacra en la institución de los derechos de los niños y de la formación y de la moralidad que tiene que implantar. Entonces nosotros le queremos dar en nuestra casa no solamente una gran oportunidad para hacer una gran fiesta, pero que esta fiesta viene recordado toda la vida por un día tan maravilloso que la boda en el 2, pero que sea un indirizzo, un motivo de alegría per tutta la vita nel formare la famiglia.
Bueno, habéis hecho hace poco el aniversario, que hemos estado nosotros, un aniversario precioso. ¿Cuántas bodas habrá visto ya pasar por su restaurante? ¿Cuántas celebraciones? Yo creo que son muchísimas, ¿no? Si muchísimas celebraciones. En pasado no había mucho porque tenemos más restaurante, no tenemos salón. No hemos tenido salón en nuestro restaurante de Bruno, pero sí que hemos hecho muchas bodas. Pero ahora que tenemos más posibilidad, más espacio con salón maravilloso, podemos poner salón de 20, 30, 40, 50, 200 que hemos ya tenido, 300, 400 personas, bodas de todo tipo, de todos los niveles y de todos los bolsillos. La verdad es que tenemos que decir que siempre los novios cuando se casan, pues la verdad le gusta sentirse en familia, por eso invitan a todos sus amigos, a todos sus familiares. Aquí se puede garantizar que se van a sentir como todos en familia, como en su propia casa, ¿no? La gastronomía es así, la gastronomía tiene que ser una grande familia, donde los clientes, la hospitalidad es sagra, la hospitalidad es el objetivo de nuestro negocio, la hospitalidad. Anteriormente, de los griegos, cuando se hablaba de hospitalidad en la historia, es sagra, porque el hóspede si va, viaja de un pueblo al otro y tiene más necesidad. Allí ha nacido la hospitalidad. Entonces, hoy es todo otro mundo, porque hoy se viaja en avión, todo otro mundo, pero la hospitalidad es sagra. En el restaurante, cuando entra una persona, nosotros tenemos que ser la gran familia. Y los clientes que vienen en nuestra casa, como tenemos que ser como un padre, como un hijo. Esa es la hospitalidad que nosotros tenemos que respetar. Sí, que es verdad, Josepina, y usted soy unos grandes anfitriones en todos los eventos, alguna comida o todas que se hacen en cualquiera de vuestros restaurantes. Señor Bruno, yo quiero aprovechar también porque hemos vivido con el aniversario recientemente, que habéis tenido una jornada muy especial con la pizza, con un precio increíble, pero lo vais a hacer también con la pasta, vais a tener una jornada de pasta para que todo el mundo pueda disfrutarla a muy bajo precio. ¿Es así, correcto? No hablamos de precio porque es un regalo que nosotros hacemos para nuestro 25 años de aniversario. Esta mañana yo he estado en cocina para poner a punto todos los platos que vamos a presentar. Es una pasta casera de nuestra producción, el 90% de nuestra producción, y vamos a ponerlo con diferentes salsas para que nuestro cliente habitual y clientes nuevos tengan la posibilidad de degustar otro tipo de pasta para ampliar, porque nosotros hacemos de la gastronomía italiana o de la gastronomía de la pasta un 5 o 10%. Hay miles de posibilidades de gran nivel del día a día también, pero nosotros hacemos una pequeña parte. Entonces, esta mañana hemos coordinado con mi cocinero los platos que vamos a presentar. Hacemos una buena preparación, nosotros lo hacemos. No tenemos una producción propia de pasta, lo coordinamos, per miércoles estamos todo preparado, al 12 del mediodía ya estamos listos para presentar la nueva carta con los nuevos platos de pasta. ¡Qué maravilla! Y lo sano y saludable que es la pasta, que nos encanta, y más con todas las salsas y modalidades que la presentáis. Bueno, pues estamos finalizando, pero antes me gustaría, antes de finalizar, señor Bruno, que le diera un consejo, un mensaje para todas esas parejas que van a formar ya unión en el matrimonio en poco. Por eso tienen que ver estas propuestas para ver todo lo que necesitan. ¿Qué les diría a esas parejas que van a formar parte? Que tengan una vida feliz. Que tenga una vida feliz el día a día, que sea el amor que tiene que gobernar el amor, teniendo amor en el matrimonio va a ser una vida feliz. Pues estupendo, la verdad es que va a ser la puesta en escena el día 18. Podrán visitarlo, pueden visitar la web, reservar, decir que vais a venir para que os tengan en cuenta en la lista y esté todo ordenado, porque aquí la verdad reina el orden en todo lo que se hace. Enhorabuena por todo vuestro trabajo, a todo el equipo, y bueno, pues gracias, felicidades. Por ese gracias. Gracias, muchas gracias, Elena, gracias. Thank you.
calidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. A Fernando Moreno, anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Antigüedades Imperio Banús Al-Ándalus es el lugar perfecto para encontrar lo exclusivo. Objetos únicos y lotes excepcionales. Vendemos arte y antigüedades. Tasaciones gratuitas. Visítenos en Puerto Banús, en calle Julio Iglesias, local número 3, y Juan Jesús Puente, locales 11 y 15. Teléfono 630-3244-75. Taller de ferralla de hierro elaborado, cementaciones, estructura y construcciones en general, Salamanca Sociedad Limitada. Somos una empresa de gran experiencia en el sector, dotados de una gran infraestructura y equipos técnicos capaces de atender las necesidades del cliente. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en la calle Hermanos Mayén, número 3, cerca del Centro Comercial La Colonia. Teléfono 951 70 39 30 y el 620 12 14 63. Ha llegado el momento de despedirnos, así que tenemos que seguir recopilando cosas para la próxima semana, que viene también muy movidita. Tenemos muchos temitas también que tenemos pendiente y que lo iremos desarrollando, y aquí estaremos, porque ya tenemos casi víspera de Fitur. Fijaros cómo pasa el tiempo. Bueno, pero eso ya será más adelante. De momento nos vamos a quedar con nuestro reportaje de aquí, de la tierra o de Andalucía, porque también hay todavía lugares que hacen, bueno, este tipo de lo que se llamaba antiguamente la matanza, que todo eso ha cambiado muchísimo, porque ahora todo tiene que pasar por un registro que me parece fenomenal, de veterinario, de bueno, ya eso está todo súper controlado. Pero yo recuerdo cuando me hablan de esas matanzas de que se hacían en los campos, y que bueno, pues toda la familia tenían para comer todo el año,
y hacían de todo, todo tipo de embutidos, chorizos, salchichones, jamones, bueno, de todo. Y era curioso porque de eso tiraban todo el año, con una vez que se hacía al año, fijaros, ¿no? Y la cantidad de personas pues que comían con de ellos, ¿no? De este producto. Bueno, no sé si podré contar más, pero procuraré tener un reportajito para vosotros y que me cuenten esas tradiciones, ¿no? Las tradiciones de que nos cuentan hoy por hoy, nos cuentan pues a lo mejor nuestros padres o abuelos o tal, y que, bueno, pues la verdad es que mucha gente lo echa de menos, pero bueno, lo tenemos todo, grandes supermercados, grandes tiendas, que podemos encontrarlo todo con calidad y con registro, ¿no? Con, sobre todo con registro sanitario, que eso es muy importante y es lo que más hay que valorar. Bueno, pues ya sí que nos despedimos, desear a todos ustedes que paséis una feliz semana, que disfrutéis de todo lo que podáis. Los chicos ya vuelven a la escuela, así que hay que apretar un poquito, que luego vienen ya a la Semana Santa, que vendrán otra fiesta, pero para eso todavía hay que esperar, así que ahora es tiempo de trabajar, de ponernos en orden, ordenar todo ya para este año 2020 y a funcionar. Yo creo que si no nos ponemos una lista, hacemos las cosas ordenadamente, nos va a cundir mucho más. Yo estoy en ello, a ver si me cunde más que me cundió el año pasado, que pasan los días y veo que no llego, así que me voy a ponerme a preparar una lista para que me cunda más el trabajo y todo este año. Un beso muy grande, hasta la próxima semana. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.